Seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura. Pues bien, Esmeralda nos ha deleitado con su hermosa voz. Oiga, Esmeralda, pocas mujeres que cantan vallenato, ¿por qué? Bueno, muy pocas porque el apoyo a la mujer es como muy, muy, muy cerrado. O sea, el vallenato es un género muy machista que como que no ha dejado que la mujer surja en él. Sin embargo, pues estamos, ya yo llevo 15 años en la música vallenata y he tenido la oportunidad pues de estar con grandes artistas en tarima, he tenido la oportunidad de cantar con varios artistas también. Y sigo luchando para abrir el campo a las otras mujeres pues que vienen y que quieran cantar también, porque a veces como que, no sé, se le... Bueno, muy bien, pero entonces aquí sí te vamos a dar la oportunidad de pintar, porque aquí en el maravilloso mundo de la pintura, ustedes son las reinas. Gracias. Ajá, entonces vamos con Esmeralda, la reina del vallenato. Mira, vamos a esta parte de aquí, te voy a enseñar a diseñar una vasija en una forma tan fácil, tan sencilla. Mira, por lo menos salimos de este cuadrado. Tenemos este cuadrado, ¿sí? Tenemos este cuadrado aquí, mira. No nos vamos a salir de acá, vamos a cerrar. Mira. Ya está. Vamos con la parte de arriba. En la parte de arriba sacamos otro cuadradito más pequeño. Mira. Muy bien. Esta parte de aquí le voy a sacar una linecita. ¿Ya lo ves? Ajá. Muy bien. Aquí voy a trabajar un elixir. Muy bien. Ahora sí, cerramos aquí. ¿Ya la viste? Ajá. Entonces, ¿cuál era el miedo del dibujo? Bueno, aquí tenemos, mira, esta parte de aquí. Sí, aquí tenemos estos ángulos. A esos ángulos lo que vamos a hacer, le vamos a crear unas agarraderas. Ah. Ah. ¿Es muy difícil componer tus canciones? No es difícil porque es una manera... Me gusta mucho escribir. Todo lo que me sucede, pues lo escribo. Es una manera como de desahogo y de decir lo que pienso y lo que siento. Eso no se me hace como tan difícil. Ah, bueno. Al contrario. Mira, es muy fácil. Como esto. Como la pintura, que es muy fácil. Bueno, a esto le vamos a colocar color. ¿Sí? ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, buenos días! Uy, hay interferencia. Bueno. Muy bien. Mire, cerramos aquí. Ya tienes tu vasija. Claro. Bueno, entonces cuando llegues a tu casa la puedes volver a repetir. Claro que sí. Voy a ensayar bueno, mi vasija. Ahora sí, para empezar a pintar, lo único que vamos a hacer es la parte más clara de aquí de nuestro cuadro, ¿cuál es? Ajá, esta parte de aquí. Prácticamente la obra tendría su parte más clara. La parte superior, ¿no? Sí, entonces sería una luz de frente. Claro. Entonces vamos a empezar a pintar sobre esa luz de frente. Y es de la siguiente forma. Quiero que tú lo hagas y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Muy bien. Entonces, que no se note la pobreza. No, ya no se nota, mire. Yo te voy a colocar este delantancito para que no nos vamos a manchar la ropa. Sí. ¡Aló! Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Virginia de aquí, Caracas, en la avenida Pasión. ¿Cómo está Virginia? ¿Cómo me le va? Bien, profesor, para felicitarlo. Tenemos una invitada espectacular, la señora que canta hermoso. ¡De lujo, Esmeralda! ¡Bellísimo, sí! A ver si nos canta un poquito de ¿qué quiere? ¿Cuál quiere? Oye bonita. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro ay, que sí! Ay, ahí, no. ¡Vamos, vamos! Usted es la que sabe, mi señora, y pidió la canción que era. Porque ella está de gira con Diomedes. Van a estar en diferentes ciudades aquí en Caracas. Claro que sí, vamos a estar el 15 en Guarena y el 16 aquí en Caracas, en el Círculo Militar. Entonces queda cordialmente invitada. Bueno, cantemos, a ver. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo.
Oye, bonita, me siento, estás mirando. Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, me siento tan contento que en el instante pienso cómo será mañana. Cuando te besé, totalmente confiado, que si alguien está mirando, se sorprende enseguida, que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece, que cuando estemos juntos todo el mundo diga, caramba, esos muchachos sí se quieren. No, ¡ay, hombre! No, 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 no. Es que, oiga, me dejó hasta mudo. Hoy, de verdad, la tiene toda. Gracias. O sea, usted nomás llama, pide... que ella se le, ella, como dice, se le tiene. Bueno, empezamos. En esta área que es la parte de la luz, en esta área que es la parte de la luz, colocamos el blanco. Mira, en esta forma. Luego sigue el amarillo. Así mismo como lo estamos colocando. Muchísimas gracias por su llamada. Mire que la idea es complacerlos y darles gusto en todo, porque aquí en el maravilloso mundo de la pintura pasa de todo. Muy bien. Bueno, mira, aquí Esmeralda, vamos a fundir el amarillo con el blanco y vamos a ir integrando los colores. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí al maravilloso mundo de la pintura.